Bueno, yo creo que es, decía poco lo que se puede agregar sobre esta semana que ha sido políticamente muy intensa y que me parece que nos ha reafirmado en muchas de nuestras convicciones y que ha creado un clima político mucho más favorable, mucho más estimulante. Por supuesto que ese estímulo no nos lleva a pensar que todo está resuelto. En ese sentido, la observación que recién hacía Guido es siempre útil tenerlo en cuenta. Es decir, estamos en el comienzo de una lucha bastante complicada. Complicada porque todas las semanas van a aparecer de acá hasta las elecciones nuevas ofensivas mediáticas, nuevos embates contra la presidenta, nuevos situaciones, planteos que tengan a confundir a la gente, y además también complicadas, como lo hemos dicho tantas veces, por las dificultades que tenemos en la propia conformación de nuestro candidato para las elecciones y por el hecho de que vamos a afrontar una oposición apoyada desde el exterior, con el apoyo mediático que siempre sabemos que ha dispuesto, pero redoblado, y además porque se avanza en un proceso de unidad de la oposición que me parece que cada vez más se configura como algo que unos meses atrás parecía impensable. Lo que ocurrió con Wiener es un buen dato en ese sentido. Es decir, Wiener no se baja porque haya simplemente descubierto que era difícil pelear para ganar la presidencia, porque eso ya lo sabía desde 2011, donde es cierto que obtuvo el segundo lugar, pero quedó muy lejos de los guarismos que obtuvo la presidenta. Wiener tiene que bajarse porque ese espacio que insistía en llamarse de centroizquierda dentro de la oposición, cada día que pasa se debilita más. Porque la estructura fundamental que sostenía ese espacio era el radicalismo. Y el radicalismo está crecientemente ganado por esta idea de la unidad opositora. Algunos piensan que hay que aliarse con Macri, parece que no son pocos. Otros insisten en aliarse con Massa, no tanto porque crean que Massa puede ser candidato ganador, sino porque le sirve más a lo mejor para algún arreglo en sus provincias. Pero en términos generales podemos decir que los que insisten en tener una candidatura propia y en ir al margen de esta alianza con la derecha cada vez están más débiles. Esto no es difícil de explicar. Nosotros lo dijimos muchas veces aquí en Carta Abierta. Cuando hay un proceso popular, cuando hay un gobierno que profundiza su política y su proyecto a cada paso, es muy difícil hacer oposición desde cualquier izquierda o centroizquierda, por mentirosa que sea esa centroizquierda, por limitado que sea su discurso y por aburrido que sean sus candidatos. Es decir, esto ya se vio en otros momentos en el país. También el radicalismo en 1945 tenía un grupo que tenía un programa que en algunos puntos incluso era más avanzado al programa que formuló Perón. Pero la realidad política después indicó que Perón llevó adelante un programa de transformación y el radicalismo fue la avanzada, el eje, la fuerza principal de la oposición y terminó apoyando los golpes militares. Entonces, el sentido profundo de la renuncia de Wiener, es decir, no puede haber partido socialista contra el proyecto de transformación nacional. No puede haber centroizquierda. Por eso se consolida Macri. No porque Macri se haya vuelto más inteligente o porque la gente tenga hoy más adhesión por las ideas del PRO de las que tenía hace un año, dos o tres. Y porque frente al oportunismo de Massa y frente a la vacilación de los radicales que no atinan a definir un discurso, Macri levanta claramente el discurso de la derecha, el discurso de la embajada norteamericana, el discurso del poder económico, el discurso de la sociedad rural. Entonces, lo que se viene acá en la Argentina es cada vez más
un enfrentamiento con un profundo sentido ideológico. No es simplemente votar por este candidato que es menos malo que el otro. Porque si eso ocurriera, sería no solo una estafa a todas las expectativas que veíamos el otro día en la plaza, sino sería un sinsentido porque no estaría expresando lo más profundo de esta situación política. ¿Qué lectura podemos hacer de la coyuntura política argentina? Un gobierno que profundiza y radicaliza su proyecto. Una oposición política que cada vez se corre más a la derecha, que cada vez se hace más dependiente de los grandes intereses económicos, que cada vez es más manejada por los grandes medios de opinión. Entonces las elecciones de octubre tienen que ser eso. Y por eso a esas elecciones de octubre, para plantear una alternativa absolutamente distinta a la que va a levantar la derecha, nosotros tenemos que ir necesariamente con un candidato que interprete, que sienta, que se comprometa con la transformación que se hizo en Argentina en la última década. Y el discurso de la presidenta del otro día va en ese sentido. No solo porque hizo más alusiones a tal candidato que a tal otro candidato, cosa que es cierta, ¿no? Porque además hay un candidato que puede mostrar una obra importante que está haciendo estos años en los ferrocarriles. Hay otro candidato que tiene muchos apoyos, muchos amigos, muchos años de gobierno en la provincia de Buenos Aires, pero tiene muy poco para mostrar, eso también es cierto. Pero más allá de los candidatos, el discurso de la presidencia es de la presidenta es un discurso de profundización del proyecto. Y es para los que hablaban de fin de ciclo. Yo no sé si como balance de estos 11 años fue suficientemente completo el discurso de la presidenta. Creo que dijo montones de cosas importantes. Pero me parece que ese no es el sentido principal de su discurso. No es el discurso de una presidenta que se despide. Es el discurso que nos llama a una nueva etapa de la lucha por ganar en Argentina. Y el que no entendió eso, el discurso de Cristina Kirchner, no entendió nada. No es un gobierno que está arreglando las cosas para tener menos problemas cuando venga el que lo va a suceder. Es un gobierno que está viendo cómo hace todo lo posible para generar las condiciones para que el próximo periodo político pueda ser la continuidad y la profundización de esto. Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros tenemos que prepararnos también para un nuevo ciclo político popular en la Argentina en la cual podamos encarar muchas de las asignaturas pendientes en este periodo. Una de ellas es la reforma judicial. La reforma judicial suele presentarse como un fracaso político del gobierno. En algún sentido puede decirse que sí. Algunos de los aspectos más importantes fueron invalidados por la sentencia de la Corte Suprema. Pero sin embargo sabemos que la reforma judicial no solo obtuvo algunos resultados parciales que son interesantes, sino fundamentalmente creó al interior del Poder Judicial, al interior de la comunidad profesional que está alrededor del Poder Judicial y en la opinión pública argentina, por primera vez en la historia, un debate sobre el Poder Judicial y la Administración de Justicia. Eso solo bastaría para reivindicar aquel proyecto que finalmente no fue convalidado por la Corte. Pero además de eso se ha creado también una agrupación dentro del Poder Judicial. Una agrupación que crea una situación tan nueva que incluso uno mismo, a mí me ocurrió, tuve que aclarar rápidamente en un debate, no me acuerdo dónde, que en realidad uno no se oponía a que los jueces hicieran política. Porque en buena hora hubiera otras agrupaciones de jueces que plantearan también su perspectiva distinta a la de justicia legítima acerca de cómo se tiene que reorganizar la justicia. Lo que nosotros nos oponemos es a que los jueces desempeñen un rol político que les está negado por la Constitución, que es comprometerse con situaciones políticas partidarias en las que, con las que además entran tan en contradicción con sus funciones
que ahora vemos que la más elemental lógica jurídica obliga a separarlo al fiscal Moldes de su intervención en esta causa, porque es un fiscal que participó en una movilización de oposición al gobierno nacional, que es precisamente uno de los implicados de algún modo en esta situación. Entonces, ¿qué vamos a discutir en el próximo ciclo político respecto al Poder Judicial? Acá lo dijeron muy bien muchos compañeros. Y se planteó también esta idea a discutir qué es eso de que el Poder Judicial le pone límites a los otros poderes. Eso es, como dice el dicho popular, hacer de la necesidad virtud. El Poder Judicial es el único que no está legitimado por el voto popular. El Poder Judicial es el único que no debe su designación a la voluntad política de las mayorías. El Poder Judicial es una corporación cerrada. ¿Y por qué es una corporación el Poder Judicial? Si uno se preguntara, por ejemplo, ¿por qué las Fuerzas Armadas son de algún modo corporativas? Bueno, es obvio, porque si no fueran así no podrían desempeñar el rol que se les asigna. ¿No es cierto? No solo custodios de la soberanía nacional hacia afuera, sino el que se les asignó, el que les asignaron los sectores dominantes durante muchos años. Es decir, que eran los gendarmes que controlaban la voluntad popular. Si hubiera debate político dentro de las Fuerzas Armadas, si hubiera una minoría, una mayoría, hubiéramos tenido seguramente un país mucho más complicado, pero a lo mejor teníamos menos golpes militares, vayamos a ver. Entonces, la justicia es una corporación alejada del debate político y de legitimación popular, porque como bien dijeron acá muchos compañeros, es el reaseguro de las clases dominantes para evitar que haya transformaciones de fondo. Esto se planteó cuando se discutió la Constitución norteamericana. Si ustedes leen las páginas del Federalista, que son los textos que algunos de los doctrinarios de la Constitución norteamericana, que después fueron ocupando sucesivamente la presidencia de la República, leen esos textos, van a ver que había una preocupación muy grande por ver cómo ellos eran conscientes de que estaban desarrollando un régimen político avanzado, al mismo tiempo tenían temor de que eso afectara los intereses de los propietarios, los intereses de ellos mismos. Entonces, la Constitución introdujo una serie de mediaciones para hacer que la voluntad popular fuera menos, pudiera limitarse, pudiera contenerse. Por eso existe el Senado. Nunca se preocuparon por qué existen dos cámaras. Bueno, si ustedes leen el análisis de Tocqueville sobre la democracia en los Estados Unidos, él dice, el Senado existe porque la Cámara de Diputados es más probable que ahí lleguen los sectores más populares, creo que no es esa exactamente la palabra que él usa, pero esa es la idea. Y entonces es más probable que en el Senado, elegido de modo indirecto, visto como un organismo donde ya se lleva a la gente mayor, a los que tienen una trayectoria, es más probable que entonces esté más a salvo el Senado de esa presión de los intereses populares. Y hay muchas otras normas que están pensadas en ese sentido, pero fundamentalmente la existencia de un poder judicial que puede enervar, que puede impedir la aplicación de las disposiciones que vote el Poder Legislativo. Ustedes fíjense, Poder Ejecutivo, por una cuestión de cierto equilibrio de poderes que también trató de buscarse, el Poder Ejecutivo puede vetar una ley aprobada por el Parlamento, pero el Parlamento puede insistir con una votación, con un determinado porcentaje, para que caiga ese veto del Poder Ejecutivo. En la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se estableció, a iniciativa de Zaffaroni, votamos que si el Tribunal el Tribunal Superior declaraba inconstitucional una ley de la ciudad, esa ley no seguía aplicándose
salvo que la legislatura insistiera. Eso no existe a nivel nacional. Es uno de los puntos que debería volver a estudiarse en una reforma de la Constitución. Pero más allá de esta reforma específica, lo que hay que rediscutir es esta idea que se enuncia en los editoriales de La Nación y de Clarín, pero que no está en la letra de la Constitución en ninguna parte, de que el Poder Judicial es un poder contramayoritario. ¿Qué quiere decir contramayoritario? Quiere decir que hay un poder que le pone límites a la mayoría popular. Bueno, eso es exactamente lo que se está haciendo. Pero eso es una aberración. Una república que funciona de acuerdo a esta idea de un poder judicial contramayoritario no es una república democrática. Porque quiere decir que en última instancia es esa minoría que gobierna, esos intereses dominantes, tienen más poder que la mayoría popular que elige a los diputados y que a través de ellos sanciona las leyes. A ustedes se preguntarán, esto está en la Constitución de 1853, ¿por qué recién ahora se arma tanto lío? Bueno, se arma tanto lío como se armó en el periodo peronista. No nos olvidemos que Perón tuvo que hacer el juicio político a la Corte Suprema de su tiempo. Se arma tanto lío porque tenemos un gobierno que introduce grandes transformaciones. Pero además, porque por primera vez se da una situación absurda. Aquí, ustedes saben, hay dos formas de control constitucional en las legislaciones, en las constituciones. Una es lo que se llama concentrado, es decir, hay un organismo, el Tribunal Constitucional, que analiza las leyes y dice, esta es constitucional, esta no es constitucional. Y después está la facultad que establece la Constitución argentina para que un juez que tiene que aplicar la ley declare si le parece que esa ley va contra la Constitución. Por lo tanto, no se aplica en ese caso. Pero, no se aplica en ese caso, pero obviamente empieza a tener efectos también. Pero nunca se había dado en la Argentina una situación como la que se dio con las cautelares de la ley de medios, que ya resulta hasta difícil de aceptar desde cualquier lógica jurídica, aún de la más reaccionaria. Entonces, nosotros tenemos que pensar en promover un gran debate respecto a esta idea de cuáles son las funciones del Poder Judicial en una democracia que tiene vocación de transformaciones. Cuando se planteó el juicio político a la Corte Suprema en fines de 1946, el argumento de la oposición, de toda la oposición, incluso de algunas figuras muy simpáticas por muchas otras razones que acá citamos más de una vez en los debates, y yo también, ¿cuál fue el argumento de la oposición? Bueno, este juicio carece de valor, es simplemente una maniobra política, porque ¿cómo le van a echar en cara a la Corte Suprema que convalidó los golpes militares si Perón también participó en los golpes militares? Entonces uno podría pensar, bueno, es un argumento atendible, pero cuando uno ve los discursos del mismo Perón fundamentando por qué había que llevar adelante el juicio contra la Corte, ve que no era simplemente una chicana o una maniobra política. Lo que Perón había vivido desde la Secretaría de Trabajo y Previsión era argumento suficiente para pensar que con esa Corte Suprema era absolutamente imposible llevar adelante cualquier transformación social en la Argentina. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema desconocía la validez del fuero del trabajo. Se negaba a tomarle juramento a la Cámara Nacional del Trabajo. Cuando la Secretaría de Trabajo y Previsión mandó veedores al interior del país, funcionarios con potestad para aplicar multas a los que no cumplían las leyes laborales, la Corte dijo que eso era inconstitucional. ¿Qué hubiera dicho esa Corte de la nacionalización de las empresas públicas? ¿Qué hubiera dicho esa Corte
de la nacionalización del comercio exterior y de los bancos. Entonces, lo que está claro es lo que dijo un diputado que no pasó a la historia, que se llama, si no me equivoco, se llamaba Guillermo Clix López, y se animó a decir claramente lo que otros no se animaban a decir. Aquí hay un proceso de cambio en Argentina. Tenemos un nuevo derecho, y el nuevo derecho no se puede aplicar con los jueces viejos. El nuevo derecho requiere nuevos jueces. Pero nuevos jueces no significa simplemente designar nuevos jueces, porque esos nueve jueces, a los 3 años o algo menos, a los 3 meses de desempeñar su función, empiezan a sentirse también parte de la corporación. Implica una transformación de raíz de la estructura del Poder Judicial. Y denunciar que ese carácter corporativo del Poder Judicial es, en última instancia, el modo como se reaseguran los sectores dominantes para la protección de sus intereses. Así como en determinados momentos, cuando la represión contra los sectores populares es fuerte, el servicio penitenciario cobra bien, los policías lo mismo, ¿no es cierto? Así como los sueldos de los militares durante la dictadura también eran importantes. Bueno, así, en esta tarea permanente que se desarrolla con golpe militar o con gobiernos constitucionales, la justicia ocupa un lugar de privilegio. La justicia se le reconoce esa pertenencia corporativa, ese alejamiento de la sociedad, porque en última instancia se ve en la justicia el reaseguro de los intereses dominantes. La última valla que hay que superar para llevar adelante un proceso de transformación profunda en Argentina. Entonces me parece que esta es una tarea fundamental para el próximo periodo, que tenemos que decir claramente que más allá de las chicanas, porque a veces el debate político entra en cuestiones menores, donde a lo mejor el gobierno tampoco las tiene todas consigo, bueno, ¿qué hicieron ustedes con la justicia federal en todos estos años? ¿Qué hicieron con la Secretaría de Informaciones? Lo fundamental es decir que cuando el proceso de transformación política va desarrollando nuevas asignaturas y va desarrollando otras profundizaciones, cada vez más se hace insostenible el mantenimiento de esta estructura judicial. Del mismo modo que podemos discutir si YPF se restatizó antes o si hubiera sido mejor que se restatizara antes o no. Pero lo importante es que ese proceso tenía inevitablemente que llegar. ¿No es cierto? La CIDE pudo haberse disuelto antes o después, pero evidentemente eso tenía que llegar. Y la reforma de la justicia es una asignatura pendiente sin la cual la experiencia de la ley de medios es suficientemente categórica para decir que sin esa reforma nosotros no podemos seguir adelante con el proceso. Para terminar, el acto de la plaza ya se ha dicho acá tantas cosas, pero realmente yo creo que, por lo menos en términos personales, yo lo pongo en esa galería de no muchos acontecimientos que uno ha tenido la suerte de vivir a lo largo de muchos años, junto al 25 de mayo del 73, el 24 de marzo del 2004, cuando Néstor anunció la vida de los maridos de Lesma y la recuperación del predio. Creo que fue una manifestación del contenido popular de este proyecto, de la presencia, del acompañamiento, de la participación del pueblo, como a veces en momentos difíciles, tal vez empezamos de alguna manera a dudarlo, y creo que todos salimos de esa plaza con un entusiasmo, con unas ganas de seguir peleando por esto. Y incluso yo les confieso, yo escribí una nota de la que me hicieron por suerte una observación, la gente que estaba cerca mío, y tuve que tachar 3 frases donde hablaba de las lágrimas, porque parecía una cuestión ya excesivamente lacrimógena. Sin embargo, tengo que reconocer, yo estuve adentro del Congreso, que cuando salí,
me encontré durante dos cuadras con gente que nos abrazábamos y llorábamos. Pero que no eran el llanto que tantas otras veces hemos tenido como consecuencia de las situaciones difíciles en la lucha popular. Era el llanto de la alegría, era el llanto de la voluntad política reencontrada, era el de saber que todo lo que habíamos pasado en este periodo de confusión, estas maniobras deleznables que se hicieron y se siguen haciendo, pero en el caso Nisman, no habían tenido resultado. No nos hicieron dudar, no hicieron que nadie de los que estaba con nosotros dejara de estar, y al mismo tiempo nos dieron una oportunidad maravillosa el domingo para salir con una fuerza, con un entusiasmo, con un compromiso que a lo mejor si las cosas fueran más tranquilas, a lo mejor tampoco se hubiera manifestado de esa manera tan beligerante, tan contundente y tan emotiva. Entonces, yo creo, lo que dije al principio, esa plaza del domingo, esa presidenta que hizo ese discurso maravilloso, es la que nos está convocando a una pelea de residentes. Seguramente van a encontrar editores y periódicos donde puedan publicar sus textos, pero me parece que se van a llevar un fiasco. Acá lo que es bueno es empezar a pensar la crónica, el manifiesto, el discurso, el compromiso de la nueva etapa política que con Cristina Kirchner y con el candidato que mejor asegure la continuidad de este proceso vamos a empezar a transitar el 11 de diciembre de este año 2015.